Respiro en el campo malagueño tras los intensos meses de sequía y es que la borrasca Celia con las precipitaciones que ha traído esta semana no solo han permitido sumar cerca de 20 hectómetros cúbicos a los embalses sino que también siguen recibiendo aportaciones de los cauces secundarios. Los cultivos han recibido también agua durante estos días por lo que los regantes no tendrán que hacer acopio de las reservas. Llega otra semana de lluvias aunque eso sí lo hará con menos intensidad. En la Axarquía que fue el primer el primer sistema hídrico de la provincia en ser declarado en situación de excepcional sequía en junio de 2021 los agricultores siguen con sus reivindicaciones porque consideran que todavía hay horas que pueden mejorar la situación de la comarca